yo era su compañero de cabina. Duramos aproximadamente un año y dos meses volando juntos. Excelente compañero, el mejor compañero que yo he tenido en 21 años de trabajo. Todo bien, todo excelente con él. Buena persona, pero una pérdida grande para la aviación dominicana. José Néstor Rosario, excelente persona. Y siempre cuidaba a su mamá y a su familia. Y muy agradecido de trabajar con él. Nuestra familia, su madre era mi prima hermana y él mi primo. Una persona que desde que nació estuvo en nuestros brazos. Era un soñador, un volador, como él decía. Su vida era volar, porque lo heredó de su padre. En las mismas condiciones que murió él, así mismo murió su padre en 1975. Y para nosotros, la familia, es un gran dolor, una gran pérdida. Tanto Guillermina como José Ernesto, que fueron ejemplo de superación en la familia Cruz Castro, que es nuestra familia. General retirado Otto Martínez Cruz. Desde niño, desde que nació, toda la vida se inclinó a la aviación, pues su papá era un piloto de la Fuerza Aérea. Y él desde 8 o 10 años se inclinó a la aviación. Bajo sacrificio de él y de su madre en Santiago, solo se puso a estudiar aviación. Nosotros comenzamos a ayudarlo hasta que hizo sus primeros estudios en el Aeroclub de Santiago, donde optó y se graduó con una licencia de piloto privado. Más tarde, José siguió la aviación como siempre, un muchacho inquieto, que miraba la aviación no solamente de la tierra, sino desde el aire. Siguió avanzando hasta el final de hoy de ese trágico accidente. Ya José Ernesto era un piloto comercial que volaba jet. De todo tipo, esos tipos de aviones, el último fue enviado a Texas hace más o menos un mes para hacer un curso del último avión que una compañía compró ahí para que él solo volara. Y el único que se graduó de cuatro que fueron fue mi sobrino José Ernesto. Con eso te quiero decir que era un muchacho que tenía la aviación en la sangre, la vivía. Era un piloto, era un hombre del aire, como dijeron sus compañeros. Desde niño fue así.